Buenas tardes. Sí, el fin de semana estuvimos vacunando en lo que es Aldea del Astillero. Se vacunaron alrededor de 102 personas, ya que al parecer habían algunas personas que ya se habían venido a vacunar aquí a la Cunzaro. También quiero aprovechar la oportunidad para invitar a las personas de las diferentes comunidades que se administraron vacuna Moderna. Si ya tienen 28 días o un mes de habérsela administrado, que pueden acercarse a las instalaciones de la Cunzaro a administrarse su segunda dosis. Y si no pueden, a partir del día 27 de este mes, estaremos dando inicio a la segunda dosis de vacuna Moderna en las diferentes comunidades en donde ya hemos ido a administrar la primera dosis. El 27 estaremos en lo que es Aldea El Hawái. Al principio teníamos afluencia bastante de personas. Ahorita ha costado un poco, ya que hay muchas personas que aún no se han vacunado y que no se quieren vacunar. Entonces, se les hace la invitación y quiero que reflexionen un poquito, pues, los casos de COVID en nuestro municipio se siguen dando, ¿verdad? Seguimos teniendo casos positivos de COVID. Hay personas que están en el hospital, que han venido bastante mal, se tienen que referir al hospital. Hay personas que lamentablemente también han fallecido por esta enfermedad. Entonces, quiero que se tomen un poquito su tiempo, que reflexionen un poco y que pues acudan a cualquier puesto de salud o centro de vacunación a administrarse su vacuna. La vacuna es gratis y es segura. No les voy a decir que con vacunarse no nos vamos a enfermar. Sí nos podemos enfermar, pero con menos complicaciones, ¿verdad? Entonces, acérquense a los puestos de vacunación, que con gusto se les va a estar atendiendo. El día 27 ya iniciamos la ronda de segunda dosis. Estaremos iniciando en el Hawái, que fue ahí donde este mes de agosto pues dimos inicio con la administración de la primera dosis de Moderna. Entonces ya ahorita en este mes a finales, ¿verdad?, el día viernes estaremos dándole continuidad, administrando la segunda dosis. El día 30 de agosto estaremos en lo que es El Obraje y el 31 en San Isidro y Gibraltar. Y así sucesivamente vamos a estar visitando todas las comunidades que ya están cumpliendo 28 días de haberse administrado su primera dosis. Con AstraZeneca ya la mayoría de las personas tienen su segunda dosis. Tenemos algunas personas que están pendientes, pero por el momento no estamos administrando. Si Dios quiere, en esta semana nos estarán entregando las dosis que están pendientes. Entonces, por este medio se les va a estar informando. Aparte, también tenemos un listadito ahí de las personas que han venido a preguntar, en donde hemos tomado los datos para que el día que ya tengamos la vacuna se les va a estar llamando para que vengan a vacunarse, ¿verdad? Que a veces vienen y no todavía no tenemos este biológico, pero primero Dios, en el transcurso de la semana, pues ya lo tendremos y se les estará notificando por este medio y vía telefónica.